pues las posibilidades a final de cuentas pues ya son mínimas. No sé, matemáticamente todavía puedes, pero sabiendo lo que no has hecho en el torneo parece muy complicado. Sí, la ventaja que tiene Monterrey es que hay muchos equipos que tienen la misma cantidad de puntos. O sea, no hay 4 o 5 que estén muy por encima que digas, híjole, me quedan o voy por un solo lugar. Lo que es un hecho es que va por el octavo lugar, no puede pelear por más. Claro. ¿No? Así es. Pero que tiene 5 puntos el campeón en una campeonitis aguda. Si estamos hablando en estos momentos de virus y de enfermedades, ¿no? Yo pensaría que sí, Jared. Además, por el tema de la plantilla que tiene. Súmale, ¿no? O sea, eso lo vuelve todavía más grave. O sea, Monterrey podría no ser campeón y tener esos 5 puntos, yo no diría, no puede ser posible. ¿Este Aqueloba es el que quería el Cruz Azul? Aparentemente. Sí, la gente de Cruz Azul ahorita dirá aliviada, qué bueno que no lo trajimos, qué bueno que el Cabecita está jugando donde está jugando, porque él sí nos está marcando goles. No, bueno, yo creo que no era el Cabecita, en el caso de Jiménez, ¿no? Que es también, el que también, sí. Tendría que haber estado como suplente. Claro. Y no es que esté haciendo muchísimo mejor las cosas Jiménez, pero creo que es un jugador que tiene futuro y que obviamente le falta continuidad para poder desarrollar el fútbol que tiene. Te ahorraste prácticamente 10 millones de dólares en la contratación de un futbolista que no está rindiendo. ¿El arbitraje sí benefició a Chivas, Jared? Bueno, si hablamos que en esta jugada puede haberse equivocado, pues seguramente influye porque era gol de Montes. Pero, no sé, ¿no? Desafortunadamente no podemos tener el pensamiento de qué fue lo que creyó en ese momento el árbitro como para decir, ok, te equivocaste o no te equivocaste, o tienes razón. Claro. En lo que hiciste de regresar la jugada porque era hasta que tú pitaras. Porque sí, en esta jugada, si te das cuenta, él está viendo por otro lado en lugar de decir, ok, jueguen. Claro, claro. ¿No? Eso te hace pensar que sí estaban esperando entonces, o él sí estaba esperando dar el silbatazo para que se reanudara la jugada. Pues sí. Ahora, y lo confundieron entre que gol y que sí, que vienen los jugadores, porque hasta ahí le están diciendo, hey. Bueno, sí, los dos reclaman, ¿no? Monterrey reclama por qué silbas y lo anulas, y la gente de Chivas reclama por qué no estás haciendo algo al respecto si nosotros no habíamos escuchado el silbatazo y por ende no nos habíamos movido. Fíjate que esto viene mucho de la mano que hoy las responsabilidades que tienen los árbitros están siendo menores en el sentido de que si se equivocan, bueno, ahí está el VAR, ¿no? Claro. En jugadas puntuales, faltas o lo que sea de este tipo, ¿no? Pero ya en este tipo de jugadas, creo que ya entra la capacidad también del árbitro mismo de saber qué es lo que se tiene que hacer. Y en ese sentido, están cayendo en la cómoda. Es muy sencillo hoy en día, pues marcar lo que sea y después tratar de remediarlo con la acción de la cámara, ¿no? Esa cámara que tendría que ser utilizada para solucionar situaciones muy puntuales, muy polémicas, muy cerradas, se ha vuelto la forma de resolver pues prácticamente todo. No es como cuando en la guía de estudio tenías las respuestas atrás y perfecto, voltéalas a ver al final, ¿no? O cuando hay algo que realmente tienes dudas. El problema que está ocurriendo aquí es que están tratando de resolver todos los ejercicios, pues volteando a ver la hoja de respuestas. Y no se trata de eso. Pité y ¿estoy bien o estoy mal? Claro. Sí, no, y no tendría que ir por allá volviendo. Porque en ese caso entonces cualquiera podría pitar. Pues da la impresión que así está ocurriendo, ¿no? Y para colmo después todavía se equivocan, Jared, porque dijeras, bueno, dejo que el VAR me solucione los problemas y al menos acertamos en el VAR. El problema es que se están equivocando en la manera de implementarlo y después cuando tratan de corregir, ni siquiera son capaces de acertar en ese. Es que en esta jugada no podía intervenir el VAR. Claro, eso también es muy cierto. Eso también es muy, muy cierto. Ahora, obviamente la gente de Monterrey dirá, bueno, pues otra jornada más sin ganar. Pero por lo que hicieron en la cancha y por esta cuestión arbitral, uno pensaría que el triunfo no. Al menos se tuvo que haber ido del lado de Rayados en esta jornada. Que haber ido del lado de Rayados, que fue el que insistió más en el segundo tiempo. Lo que también hay que destacar, Toño, es no estaba la Chofis, no estaba Cisneros, parece que los dos con problemas de salud. Sí, como el Gallito. ¿No tienes ni para 15 minutos a Uribe? Claro. ¿Estaba en la banca? Sí. Porque el equipo realmente chato al frente, ¿eh? Claro, no habrán interpretado. Con Antuna, con Conejito y JJ. Y JJ, ¿pensarías que el equipo tendría que estar encima, con centros, con llegadas, con profundidad? Y no. Ahora, los tres alejados del área. El problema no habrá sido, y tal vez de ahí la interpretación de Tena y por ende el no poner en la cancha a un hombre como Oribe Peralta, pero no habrá sido el tema de, pues primero tengo que ganar la pelota en la mitad de la cancha, tengo que recuperar para a partir de ahí llevarla hacia el frente. O sea, primero recupero, porque si tengo a Oribe, ahora no voy a tener a tres hombres sin participar. Para eso tienes a Molina y tienes a Beltrán. Sí, sí. Tenías a Villalpando detrás de...
de Macías. Claro. Yo creo que por presencia, por experiencia y hoy por... no por obligación, sino por orgullo propio de Oribe, decir, a ver, me mato los 30 minutos, 15, 20, los que me pongan. Claro. Ni para eso lo tienes. Y sí, además jugando como local contra el peor equipo del torneo, ¿no? Chivas también entendiendo que necesitaba los 3 puntos para tratar, pues obviamente, de afianzarse en esos lugares de liguilla. Tal vez sumó. Sí. Que eso es bueno, sumaste contra el campeón. Sí, pero hay que sumar. Sumaste contra el peor equipo, hoy sumaste contra el campeón. Que, pues es que las puedes ver de las dos maneras. No es que esté jugando muy mal el Monterrey. Creo que ya debería de haber merecido sumar de 3 puntos en alguna jornada y por una u otra cosa no lo ha hecho, como en esa ocasión. Pero sí siento que están desaprovechando tan siquiera 15, 20 minutos de Oribe Peralta. Además, cuando te guardaste un cambio, ¿no? No es que hayas hecho los 3 cambios. Inclusive se termina guardando un cambio Luis Fernando Tena porque solo ingresaron Angulo y también ingresó Madueña. Si no tienes para jugar, si no crees que está para jugar, ¿para qué lo llevas? Y da la impresión que si en esta situación, en este partido en particular, no fue requerido, pues en lo que resta de temporada no sé cuál vaya a ser la situación de Oribe Peralta. Tendría que prescindir tanto de Macías como de Ronaldo y como de todos, como para decir, bueno... Sí, pues ya dale chance a esto. Es mi última opción, ¿qué hago? Sí, que fue lo que terminó pasando con Alanis, ¿no? En el tema de la central, por eso mejor le abrieron las puertas para que se fuera a jugar al fútbol de los Estados Unidos. ¿Por qué no gana Monterrey, Jared? No en el partido de hoy, sino lo quiero llevar a un tema global de la temporada. Ya decías, no están jugando tan mal. Es muy complicado encontrar la respuesta correcta para este equipo. Es decir, ¿es campeonitis? Sí. Pues podría ser, pero con el plantel que tiene, el equipo que terminó jugando la final y que la ganó, pues podrían haber jugado 2 o 3 más solamente de ese plantel y los 8 restantes o 9 restantes eran de los que casi no tenían actividad. Y aún así armas un equipo competitivo. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, este es un equipo muy competitivo, muy entonces, competitivo. Es decir, ok, le voy a dar un poquito más de descanso. Van a seguir entrenando, pero no van a estar jugando el equipo titular con el que termine jugando. De esos podré utilizar 2 o 3. Y porque aún así tu banca es más, muy poderosa, ¿eh? Claro. Entonces, para mí creo que va más en la parte de la planeación del torneo. Ajá. Para cómo iniciar. Y yo decía en un inicio, festejando de más. ¿También? Porque hasta también los suplentes han de haber festejado lo que los titulares hicieron. Y tienen todo el derecho porque son parte del equipo. Pero sí tendría que haber... desde mi punto de vista, el cuerpo técnico decir, a ver, con estos o hablar con ellos, sí está bien, van a tener vacaciones, pero les aviso que con ustedes voy a iniciar. Ahora. Para que tomen en cuenta y se cuiden, porque necesitamos comenzar bien. Claro. Sí. O al menos tardar un par de semanas y no 10 como ha ocurrido. Antes de cambiar el tema o antes de irnos a la pausa, rápidamente, ¿cómo imaginas el vestidor de Monterrey? Tú habiendo estado en muchos vestidores. Bueno, increíble, ¿no? Un mes atrás, un mes y medio atrás, era felicidad, algarabía. Y hoy entras y es cabeza abajo, o sea, tratando de encontrar respuestas en el piso que no va a haber. Las respuestas las vas a encontrar levantando la cara y trabajando. Pues esperando que pueda llegar pronto ese primer triunfo para el campeón, que bueno, ya lo veíamos ahí prácticamente sin posibilidades de meterse a la liguilla.